¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una nueva edición de Cabina Virtual. Hoy me complace tener acá en el estudio a Saúl Mendoza. ¿Cómo estás, Saúl? Muy bien, Nino. Bueno, Saúl. Contento con esta invitación, por supuesto. Quiero decirles que Saúl es una de las personas que le huye mucho a esas cámaras. Cuando ve una cámara, el hombre le huye. Ha tenido varias invitaciones ya y pronto. Vamos a grabar. A Saúl hay que agarrarlo trabajando, que tú vayas y esté él y le caemos ahí grabándolo. Pues. Un poquito de miedo escénico, lo llamo. Tienes miedo escénico. ¿Cómo estás, Saúl? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has recibido esta ola de pandemia? ¿Cómo está el trabajo? Bueno, el trabajo, gracias a Dios, súper bien, no me puedo quejar. En esta época lo que tenemos que hacer es realmente agradecer, Nino. Agradecer que estamos sanos, que estamos de pie, las personas que tenemos un negocio que hemos podido mantenerlo. Sabemos que muchos negocios han cerrado, ¿sí?, que ya se ha complicado mucha población con esta pandemia, pero hay que seguir para adelante. Bueno, Saúl, bienvenido. Vamos a empezar. ¿Qué quieres tomar? Tengo aquí quique licor, melocotón. Esto creo que es ron con pasas. No, esto es licor fruit de Jamaica y blue curacao. Dame melocotón, que es mi fruta favorita. Melocotón, vamos a servirte un poco de melocotón, vale. A ver cómo. Voy a hacer una aquí. Mucho, no mucho. Con un vasito estoy borracho ya. Sí, bueno, eso es interesante para ver si te sueltas un poco y a ver qué sale en esta entrevista. A ver qué sale. Saúl, nosotros comenzamos siempre haciendo una historia de tus inicios, un poco de tu infancia, lo que la gente no conoce de Saúl, lo que no se ha dicho en entrevistas, lo que tal vez nosotros necesitamos saber de una persona para ver el cambio y la evolución que ha tenido. Oye, ¿de dónde viene? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo fue tu infancia? ¿De dónde vienes tú? ¿Dónde naciste? Mira, mi infancia maravillosa. De verdad que tengo recuerdos de mi infancia y la mayoría son bonitos, pues son súper buenos. Y lo que la gente no sabe es que soy de Sucre, no soy de Maturín. A veces cuando hablo con las clientes me dicen, ¿en qué liceo estudiaste aquí, Saúl? Y no sé qué. Y yo no estudié aquí. Es que les comento que soy de Sucre, de un pueblito que se llama Campo Claro de Irapa. Irapa. Eso la gente no lo sabe. Campo Claro de Irapa. Sí, ahí estudié hasta ya bachillerato y luego me fui a Carúpano a estudiar publicidad y mercadeo, por cierto. Me gradué en publicidad y mercadeo, no sabía que iba a parar luego en el estilismo. Oye, eres graduado en publicidad, sí, y mercadeo, no sabía eso. Sí, vale, cosas que tampoco sabe la gente. Excelente, estás diciéndome una sección adelantada. Salud, Saúl, por salud. Tenerte aquí, agradecido. Gracias a ti, Nino, por invitarme. Cuando me invitaste, dije, concha, le estoy haciendo algo bien, porque... Si fíjate, no me invita, estoy haciendo las cosas bien. Fíjate que, bueno, tú te has dado cuenta de repente porque dices eso. Ahí no se va a sentar alguien que esté compartiendo memes en su casa tirado en una colchoneta. Ahí se va a sentar gente que ha evolucionado y está trabajando y es un ejemplo a seguir. Gracias. Y que tiene una historia y que yo necesito que conozcan a Saúl porque él hace esto y para mí ha luchado y ha evolucionado y ha triunfado. Tal vez tengas otras metas, pero has triunfado en lo que te has propuesto hasta ahora, hasta este escalón. Tal vez estamos en la mitad, tal vez estamos un poco abajo, pero has subido, Saúl, ¿no? Ahí vamos. Agarrando la ola como venga. Pues. Vamos a ver qué sabe esto, Saúl. Cortesía de Quique Licor, lo preparé yo, Quique no sé licor. Cómo... ¿Le falta un toque o le falta un toque? ¿Está bien? Déjame así, porque después me emborracho rapidito. Bueno, entonces, ¿naciste en Sucre? Sí, Nino, nací en Sucre y estudié hasta bachillerato. Luego me fui a estudiar publicidad y mercadeo en Carúpano. Finalicé ya en el 2010. Me vine a Maturín y empecé a estudiar aquí en la UDO Administración. ¿En la UDO? Administración. ¿Eres judista? Bueno, no terminé la UDO. Hubo un paro como de 2 años, ahí empecé a hacer cursos de peluquería y ya son 8 años trabajando en peluquería. ¿Curso de peluquería con quién? ¿Te acuerdas de algún profesor o no? Soy malísimo con los nombres, ¿verdad? Pero mi primer curso de peluquería fue en el CEFIT. Ah, en el CEFIT. No era un peluquero que hacía... Me iba para mi clase pagando con el carnet y una monedita.
¿Qué año más o menos fue eso? Chamo, hace 8 años, estamos en el 2000, ¿qué? Ah, no, más mucho, vale, hace 8 años. Hace 8 años. Bueno, Nino, como te había comentado, el CEFIC fue mi casa de formación en un inicio, pero gracias a Dios se me han abierto muchísimas puertas para mi preparación, como lo ha sido con American Perfect, que es la marca número uno en nuestro país en cuanto a productos de salones de belleza. Pude realizar los 4 módulos de formación con ellos completos. También recibí formación de la gente de Alpha Parf y gracias a Edgar Marcano y a su iniciativa de crear una asociación de peluqueros aquí en Maturín, pude recibir formación de personas con trayectoria internacional como Alex Márquez, director artístico de la UAL, como Wendy Fermín, colorista y estilista de la marca Abuela, que ya se fue de nuestro país lamentablemente. Y también estando fuera del país pude recibir formación de Schwarzkopf, que es una marca internacional con un reconocimiento bárbaro. Y todo esto me ha llevado a ir escalando poco a poco, a estar en mi Venezuela, en mi tierra, a poder realizar trabajos de colores a grandes personalidades de nuestra farándula, no solo regional, sino también nacional. Entonces estudiaste primaria y secundaria en Sucre, viniste acá. Estudiaste en la UDO. ¿Cuándo te gradúas de técnico? En el 2010, en julio del 2010. ¿Dónde? En el Jacinto Navarro Vallenilla de Carúpano. Ah, en Carúpano. Ya viniste graduado entonces para Maturín, ¿no? Sí, ya vine para acá graduado. Empecé en la UDO, en administración. Después fue para mí como que pan comido esos primeros semestres porque ya venía de... Oye, pero... Empecé en cero. Eras un chamo estudioso porque sacaste tu técnico y dijiste, no, ahora quiero estudiar en la UDO, ¿no? Fui nominado hasta para tesis honorífica en la Universidad de Carúpano. Y quiero hacer otra carrera y quiero hacer ahora... Pero no me gustaba estudiar. ¿Verdad? O sea, no me visualizaba trabajando con una profesión. Y tenías muchos panas que te metían en los trabajos o eso, ¿no? No, o sea eras bueno, sí eras se bueno. Me daba fácil. Nunca fui tampoco un estudiante excelentísimo. Pero no sé, no me visualizaba que si... Aunque estaba estudiando administración, no me visualizaba que si de administrador. Pero ahí estaba mi mamá como que, tienes que tener una carrera, tienes que no sé qué. Claro, sí. Y interesante esto, tú que estudiaste de publicidad. ¿Ha cambiado mucho la publicidad? ¿Lo que tú aprendiste en la universidad lo ves factible hoy? Mira, la publicidad va evolucionando muchísimo. Y sobre todo cuando te refieres a lo que es edición, a lo que es el marketing ahora para redes sociales y todas estas plataformas, YouTube, etcétera, son cosas que no vi cuando estuve estudiando. Además que también la universidad te da una parte y la otra parte tienes que como tú ir puliéndola, descubriéndola en cursos, ir reforzando los conocimientos. Pero no voy a negar que sí me ha servido haber estudiado publicidad para ahora manejar mi red social, para ahora yo tener cuidado con cierto contenido que vaya a publicar. O sea, ¿te has preparado? ¿Has hecho cursitos de manejo de redes, no? No he hecho cursos de manejo de redes. Ver en internet, investigar. Eso sí. Sí te has preparado. Eso sí. Trato de evaluar, por ejemplo, mi Instagram cuando publico, cuando tiene más likes una foto, más o menos qué público tengo para... Los horarios. Que se vea la estética en lo que montas. Sí, de manejar un contenido que tenga el mismo branding, es que se llama. Sí, correcto. Hablando del manejo de Instagram, que no vamos para allá todavía, pero es algo que te he querido preguntar. Siempre que he visto esas fotos de esas bellezas, ¿vale? Que tú dejas, esas niñas bellísimas, pero... Ayer publicaba una y me decían, ¿en dónde están esas mujeres aquí en Maturín? Sí, yo... Sí, hay unas mujeres bellísimas aquí. Yo soy muy detallista de otras cosas. Y, Saúl, cuando viene la chica y cuando termina, yo siento, por lo menos yo, el antes y después, que le cambia la mirada, le haces algo en los ojos, o yo no me enfoco mucho en lo que haces, sino cómo cambia la mirada de la persona. Tiene que ver el pelo con el rostro y cómo se le ve la mirada luego. Porque tú ves la mirada, vas a ver las fotos después y vas a decir, oye, es cierto, se ve un poco más como de vida en la mirada. ¿Será la alegría de la chica? Oye, que de bella. Mira, había, bueno, hay, pero lo que pasa es que está allá afuera del país, Mariano Oporto, un estilista súper conocido aquí en Maturín. Y cuando lo conocí, él, recuerdo que en una oportunidad conversando, me dijo que el cabello era el rostro de... El marco del rostro. Decía eso, pues. Y definitivamente un color de cabello puede refrescarte según tu edad, según tu tono de piel.
Y por supuesto también el autoestima, la actitud que vas a reflejar no es igual cuando estás destruida o cuando te sientes que las canas te quedan horribles, cuando estás cómoda con un color a cuando ya te sientes súper bien con la imagen que ves en el espejo, y eso por supuesto lo vas a proyectar en una foto, en cualquier lugar que te vayas a presentar. Entonces no estoy muy errado, sí cambia bastante claro. El rostro, la mirada, excelente. Vamos con otra primera sesión. A mí, por ejemplo, me cambia la mirada cuando tengo hambre. Sí. Veo a la gente que la quiero matar. Y cuando ves. No cuando veo también. No te cambia el color de los ojos. No me cambia el color, pero... Vamos con nuestra primera sección. Cinco cosas que nadie sabe de... Cinco cosas que nadie sabe de Saúl. La primera. La primera, que soy llorón. ¿Eres llorón? Lloro por todo. Pero llorón dramático, sentimental. Sentimental, o sea, yo puedo estar viendo una película y cualquier cosita me hace llorar. Puedo tener una discusión con alguien que sea mi amigo, mi compañero de trabajo y puedo llorar por eso o tengo aquí el nudo con las lágrimas. Número dos. Número dos, que no duermo mucho. ¿No duermes mucho? No, duermo como 4 horas. ¿Crees que sufres de insomnio o por las preocupaciones del trabajo o organización? Algún problemita debo tener por ahí para agarrar el sueño, pero no le he prestado mucha atención porque no he querido como que tomar pastillas, hacerme adicto a eso. Trato de concentrarme, no sé si es este telefonito que no me deja. Puede ser la luz azul que llaman. Sí, sí. Número 3. Me gusta la comida chatarra, además. Además, nos gusta. Número 4. Número 4, Dios mío. Tengo muchas cosas malas en la cabeza que no quiero decir. Puedes decirla. Puedo decirla. Vamos a decir lo que dijo Maybe. Que se tira muchos peos. ¿Por qué no fue Maybe? Bueno, después de esa comida chatarra, hermano, dejen a Saúl en su casa. Bueno, Saúl. Número 5. Número 5, chamo, no se me viene nada para ver, que pueda decir que no me dé pena después. No, te lo voy a preguntar yo, cocina, no me gusta. ¿Eres buen cocinero? No, no me gusta. Con razón comen siempre en la calle. Saúl, haciendo un estudio de tus redes sociales, bueno, lo que se permite ver, porque ya veo que en el Instagram tomaste una forma profesional de ir llevando tu red social, pura belleza. Pero hay otras redes que uno abandona y deja cositas por ahí, que no importan, pues. El cambio en las redes sociales. ¿Fuiste modelo de chamo? Chamo. Fuiste modelo de chamo y participaste en varios eventos, ¿no? Sí, vale. Participé, bueno, fue desde que estaba en Carúpano, de hecho. Modelé hasta en traje de baño. ¿Hasta en traje de baño? Ahorita ni siquiera me baño en short en la playa. ¿Por qué, Saúl? Bueno, no he ido. ¿Ha hecho estragos la comida chatarra? Sí, más o menos, chavo. Los años también. ¿Participaste en algún concurso de...? Sí, sí. Aquí en Maturín, de hecho, competí en American Model Monaga, se llamaba. Quedé primer finalista y gané mejor cuerpo, imagínate. Oye, Saúl. ¿Y hacías ejercicio? Sí, así es, ejercicio. Todavía hago el intento, pero el pico no lo puedo parar, chavo. Y esto a veces el fin de semana, que también dicen que es malo. No, eso no es malo, eso es... ayuda, como quien dice. ¿Y hasta dónde llegó eso del modelaje? ¿Fue esporádico? Sí, fue... no sé, diría que cosa de chamo, pues. Siempre me llegaba una amiga, alguien que me decía, mira, ve a un desfile, ¿no quieres modelar? O sea, no es que era mi sueño, que yo decía, ay, quiero estar en Europa modelando, quiero hacer imágenes, no sé qué cosa. Pero sí me llegaba y yo tenía la curiosidad. Oye, qué bien. Bueno, vamos a ponerte alguna foto y tú me vas a decir el momento, qué pasaba en ese momento, qué pasaba por la mente de Saúl. Por eso es que uno tiene que borrarla. ¿Qué pasaba por la mente de Saúl en esos momentos? Vamos a ver si nos ayuda la máquina, que está un poco lenta. No, son fóticos normalitas. No voy a decir que mandaron tus familiares, porque no llega, el presupuesto no llega hasta allá. Oye, vamos a averiguarle. Aquí. Ahí, bueno. Te escuchaba mucho los selfies. ¿Qué pensabas ahí? ¿Es un estilo de selfie? Era como tu marca, ¿no?
Mira, esa foto... ¿Dónde fue? En casa, fue en casa, pero me la... Te la pidió una chica. Mira, mándame un... ¡Qué chica, Nino! ¡Más que juega! Mándame algo ahí. No me va a pedir foto, sí. Tío. Mándame algo que me emocione, ¿eh? No. Aquí, Saúl. Bueno, eso fue en, previo al concurso. Saúl, unas piernitas chéveres ahí, ¿vale? Sí, vale. ¿Ah? Y veo, oye, Saúl. ¿Ah? En la época, bueno. Esa fue una sesión de fotos. Todavía queda algo por ahí. Una sesión de fotos para un concurso. Para previo al concurso, sí. Oye, ¿y eras conocido allí o no mucha gente te conocía? Cónchale, no. Supieras que la gente me empezó a conocer ya más fue por mi trabajo de estilista, pues. ¿De estilista? De estilista. No decían, no, el modelo Saúl. No. En esas épocas no. Por lo menos. Además que solo participé en ese concurso. Nunca desfilé aquí en Maturín en un evento ni nada. Esto me interesó mucho, Saúl, lo que te voy a enseñar acá, porque es como un... tiene que ver con la evolución, las redes sociales y el alcance que ha tenido Saúl en su evolución, pues. Mira, te trabajo feísimo ir a buscar. Ya te voy a mostrar. A veces me pongo a ver las fotos así también viejas y yo, sí. Dios mío, y este maquillaje me gustaba. Algunas las he borrado y otras las dejo porque fíjate al final son buenas para tú ir viendo tu crecimiento también. Fíjate esta foto, Saúl. Tiene, Saúl. Tenía hasta cuadritos, Nino. Raramente tiene un me gusta, Saúl. Y tenía cabello. En el 2012. Un me gusta. Un me gusta, chavo. ¿Te puedes creer? ¿Quién sería ese me gusta, vale? Oye, además, ¿no fuiste tú mismo? Yo creo. ¿Cómo pasó Saúl de esto, hermano? Hacer este monstruo de 1.348 me gusta. O sea, un tipo, vale, un tipo. Coño, bueno, vamos a decir que la gente de... Y yo creo que ahí... De Maturín y de Instagram me ha querido, pues. Yo creo que eso está en el texto, Saúl, porque es la evolución de uno, de comerse las verdes, de creer en algo y de trabajar y de evolucionar y de esperar el resultado y de que uno no luche mucho porque lo conozcan, sino que la misma gente te retribuya eso. O sea... Claro, porque a veces... Bueno, a veces no. Uno tiene que ir trabajando siempre pensando en tu crecimiento personal, profesional y no buscando el reconocimiento simplemente, ni estar tú haciéndote la propaganda, pues. Deja que la gente lo vaya... La gente hable por sí sola, lo vaya sola, comentando, ¿no? Lo vaya observando. Creo que también es una forma humilde de ir por la vida. Es una evolución, un cambio y es como el premio a la constancia, ¿no? Saúl, ¿tienes un tatuaje? Sí, chavo. Me quería matar a mi mamá. Le dije, me voy a hacer un tatuaje cuando me lo hice. ¿Tiene algún significado? Aquí lo tenemos. Mira, simplemente quería tatuarme al principio. Sí. Y luego empecé como que a unir elementos que me gustaran, pues. Entonces, pedía muchos tatuajes con rosas, me gustaba mucho la orquídea, entonces... Dije, bueno, voy a colocar la orquídea que me gusta y siempre vivo pensando en el futuro, en el tiempo, en cómo va a ser mi vida, en cómo me visualizo en 10 años, en 20 años, en qué quiero hacer. O sea, pienso mucho en eso, pero igual trato de disfrutar el presente. ¿Y eres arriesgado? El futuro es incierto. ¿Eres arriesgado con tu outfit, con tu físico? Anterior, ejemplo, primera vez que me atrevo a hacerme una vaina sí, así. Veo, estoy... Primera vez que me atrevo a hacerme una vaina así, bueno, me gustó mucho y a las clientas, a mis amigos también. Es un cambio, ¿no? Les ha gustado el cambio y me siento cómodo, que es lo importante. Excelente. Tampoco te vas a hacer algo y... Hablemos del estilismo. Porque, ¿cuál sería la diferencia? ¿O es lo mismo? ¿O hay diferencias entre un barbero, un estilista, ¿cómo se llama? Un peluquero. ¿Son la misma cosa o un estilista lleva otro estilo? ¿Es más estilizado? Mira, la gente siempre ha dicho que hay diferencia entre peluquero y estilista. Para mí es lo mismo. Pero obviamente el barbero se dedica
a lo que es la atención de caballeros, pues, de cortes de caballeros, barba, y en barbería puedes hacer color, puedes hacer mechas, puedes hacer muchas cosas. De hecho, yo empecé trabajando barbería, ya tengo como 4 años que no atiendo caballeros. ¿Eso vino en el curso? Sí, ¿Eso vino en el curso? ¿Es unisex el curso? Sí, el curso fue integral, fue completo. Eso te iba a preguntar, ¿por qué nos abandonaste, Saúl? ¿Cómo que por qué los abandoné? ¡Ah, los caballeros! Caballero. ¡Cónchale, me somos me unos limpios! No, fue que me empecé a enamorar de trabajar con mujeres. Me empecé a enamorar de lo que era maquillaje, de lo que era peinado, del cabello. Y empecé a tener una clientela de mujeres grande. Y fui como que poco a poco dejándolo, hasta que ya dije, bueno, ya, hasta aquí pasó. Y igual tengo clientes que van a la peluquería y los atienden los muchachos que trabajan conmigo, pero fueron mis porque clientes. Porque tú le dices, no, mano, ya. Ya, está bueno, ya, está listo. Sí. Entonces, es que no me gusta tomar. La clientela te ha llevado a trabajar con damas. Trabajos importantes que ha tenido Saúl en este trayecto del estilismo. Importantes y relevantes. Mira, para mí fue importantísimo cuando tenía 2 años de profesión y realizaron una gala de estilistas aquí. Creo que a partir de ahí fue como que me empecé a dar a conocer en Maturín con los otros estilistas y así, porque venía trabajando barbería. Y en ese evento, la gala de estilistas, disculpa, es una competencia, es como una competencia. Fue una competencia esa gala en la que participé y gané. Oye, hermano, eso te iba a preguntar, ¿y ganaste? Sí, oye, gané. Pero venía trabajando mucho con caballeros. ¿Será esta Saúl aquí? Esa misma. Sí. Esa. O sea, ustedes llevaban su modelo con su propuesta. Sí, cada quien tenía una propuesta. Mi propuesta era circo. Oye, se ven bastante, detrás se ven bastante. Sí, esos eran también de las otras peluquerías que tenían sus conceptos, pues. Ahí atrás está una chica que era una propuesta que era como toda china. Ahora, tú explicabas el concepto, porque veo esto, esto es de ella, esa punta, ¿no? Bueno, eso tiene sus trucos. O está detrás. Yo intenté hacer como un unicornio. Ah, ok. En la parte de atrás había una flor y así. Mira, y tú explicas, este es mi modelo y esto se basa en... No, en realidad era más mostrar el solo trabajo. Solo la ven, sí, y... Era más mostrar el trabajo. Porque me imagino que entonces el jurado, gente que sabe, no va a preguntar cómo hiciste eso. Simplemente ven el resultado y lo dicen. Sí, y por eso nos calificaron. Pero ahí creo que fue lo más importante para mí aquí en Maturín, para como que la gente empezara a ver que maquillaba, que peinaba. Conocí estilistas que no conocía a nivel regional. Y luego ya ahora, en el 2019 tuve la oportunidad de estar en mi Venezuela, en mi tierra. Y hace poco, en diciembre, tuve la oportunidad de grabar con American Perfect en su estudio en Caracas. Que sí, supe de eso. También lloré por eso. Lloro por todo lo que te estoy nombrando. Sí, American Perfect. Mis Venezuela, mis tierras, me dijiste. Sí, mi supranacional. He trabajado en varios eventos a nivel nacional. ¿Dónde es esta foto? Gracias a Dios. Saúl, ¿y quién es la chica? Esa foto fue aquí en el Hotel La Cascada, cuando nos visitó Casey Sayago, que nos representó en Mis Venezuela, fue mi monada. Sí. Y luego, eso fue antes de ir a Mis Universo. Antes de ir al Mis Universo. ¿Qué crees, Saúl, que nos pasó? Mejor. O que nos está pasando, ¿vale? Que hemos como que bajado un poco el nivel. Mira, creo que... A nivel de competencia en mis universos, en mis mundos. Bueno, creo que... La tienen agarrada con nosotros, ¿cierto? Lo que pasa es que los concursos han venido cambiando, Nino. Han venido cambiando el estilo. Ya no es solo la que sea más bella y modele más bonito, sino que están buscando una mujer que sepa expresar, que sepa comunicar. Y teníamos como que la fórmula, pero ahora hay que reinventarse y buscar a mujeres que sean súper integrales. Y no estoy diciendo que las candidatas que han ido han sido malas, sino que bueno. Bueno, hay que ganar una. Vamos con nuestra siguiente sección, Saúl. Top 3. Te voy a pedir top 2, top 3.
Top 3 de maquilladores. Maquilladores. Aquí en el estado de Monagas. ¿Puedo decir que estén fuera, pero sean aquí de Maturín, sí, o tienen que estar aquí en Maturín? No, puede ser que estén fuera también. Mire, las maquilladoras de aquí de Monagas me gustan muchísimo. Eyerlin Pulido. Eyerlin. ¿Está aquí Eyerlin? Ah, está aquí y para mí es una dura. Una durísima en maquillaje. Es la chica que tiene su marca de cejas, ¿no? De pestañas. De pestañas, es la cosa, y la grabé una vez. Tiene su marca de pestañas. Estuvo aquí en Maturín Richard, que fue para mí mi motivación a empezar en el mundo de peluquería. Admiraba muchísimo su trabajo. Y también me gusta muchísimo el trabajo de Emmanuel. Emmanuel Urbina. Emmanuel Urbina. Top 3 estilistas, sin que esté Saúl. Sin que esté Saúl. Sí. Mira, hay muchos, de verdad. Hay muchísimos. Me gustaba muchísimo, bueno, me gusta todavía, Mariano Porto. Él me parece un duro y un ejemplo a seguir. La señora Reina Steel también me parece una señora súper buena y preparada. Bueno, es una mujer que tiene un reconocimiento en Maturín. Reina Viñoles se llama. Y no tuve la oportunidad de conocerla, pero sí por referencias y he visto sus trabajos, a la señora Isabel Noguera. Isabel Noguera. Excelente. Saúl, ¿no has dejado aprendices? ¿Nadie ha aprendido de Saúl? O mira, sí. La verdad es que sí. Me gusta muchísimo, de hecho, enseñarle, ¿no? Enseñar. Me gusta muchísimo. Saúl, antes de continuar con esto de enseñar. Hablamos de maquillaje y te he visto maquillando también. Claro, ¿vale? Lo que pasa es que con esto de la pandemia, como los eventos han estado un poquito calmados. Pero sí, sí estudiaste también, sí haces maquillaje, o eres solo estilista. Sí, cuando estuve en mis tierras y eso, fui como maquillador. Fue a maquillar. Oye, vale. Como maquillador. Para que sepan. Dictaba talleres de maquillaje en Maturín. No me chismeaste bien, ¿vale? No, sí, pero la gente no sabe. Yo me estoy haciendo el loco. Tengo contenido aquí, pues. Yo maquillaba en un canal que estaba Nino y... Sí, hablando del canal. Como si no sabía. ¿Has participado en varios programas de televisión? ¿Viste? Sí, vale. Sí, vale, eso fue en boca de todos. En boca de aquella todos. Época en boca de todos, con Salvador, con Rosy, Alejandra. Tenías una sección, me acuerdo yo. Sección de belleza, iba todos los belleza, martes. Y yo me acuerdo que era muy exigente con los muchachos. Y yo le decía, si van a traer a alguien, que sea el mejor. Y cuando yo oía a Saúl, decía, él es el mejor. Pero ellos sabían. Gracias, vale. Ellos sabían de eso, pues. Ahí fui perdiendo un poquito el miedo de hablar. Aunque eran 10 minutos que tenía que hacer algo, porque el tiempo de televisión siempre. Sí, sí. Ibas casi preparado, ¿no? Casi montado. La. Me atacaban los nervios por la premura, pues, pero. Me sirvió mucho y además los consejos que me daban ustedes también. Un momento de diversión, Saúl, esta foto. Ay, chao. ¿Dónde fue y quiénes son? Te pasaste. Eso fue la peluquería. Había una peluca y esa es mi hermana, Rick, también estilista, por cierto, está en Argentina. Está en Argentina. Y siempre nos dicen que nos parecemos mucho, entonces yo me coloqué la peluca y me tomé una foto con ella. Oye, te parecen en el cabello, ¿viste? ¿Está en Argentina? Sí, chao. La extraño todavía mucho. Oye, Saúl, háblanos de tus viajes. ¿Fuiste fuera del país un tiempo? Sí, chamo, probé irme a Ecuador. Admito que me fui por moda, ¿sabes? Hubo un tiempo moda que... Moda y curiosidad. Ajá, ¿no? Moda y curiosidad. Hubo un tiempo que empezó esa oleada de ay, te vas y te vas súper bien y no sé qué. Y en realidad no me quejo de cómo me fue por fuera, pues conseguí trabajo súper rápido, estaba empezando a hacer clientela, pero chamo, no me visualizaba quedándome. ¿Verdad? Y luego me dio miedo y me regresé. ¿Sabes qué, Saúl? Como a los 4 meses. Eres muy sentimental, chamo. Demasiado. Y entonces te iba a pegar. ¿Cuánto tiempo duraste? Mira, pasé mi cumpleaños allá. Oy, y lloré de más. Entonces pasaste tu cumpleaños solitario sí, en chamo, Ecuador. Sí, chamo, llorando y dije no. Por lo menos esta foto fue en Ecuador, ¿no? Sí. Eso que está detrás. Y me acuerdo que... dónde fue esa foto, tío. Ya te iba a preguntar, eso que parece un ángel. No, y tú salías y bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a salir a caminar, tirarme fotos, olvidar. Sí, o sea, la primera semana fue súper divertida, súper emocionante, pero ya luego...
que tenía como mes y medio, empecé a ponerme sentimental. Y empezar a trabajar, crear una rutina de, ok, trabajar, la habitación. No es fácil, no es fácil estar fuera y a veces te lo pintan bonito, entonces te vas con una expectativa, te vas con una idea y cuando llegas te topas con otra realidad. ¿Te irías de nuevo, Saúl? No voy a decir que no, pero por ahora no tengo ganas. Por ahora quisiéramos que, oye, sí, esta ola no nos pegue tan fuerte. Claro, claro. Pero no tengo planes, de verdad. Soy de las personas que bueno, que quiere apostar y quedarse en Venezuela. Y siento que esto va a cambiar. Háblanos de esa evolución, Saúl, que le interesa mucho a la gente. De tuya, como ya tienes tu propio negocio, de hace mucho tiempo, has evolucionado en ese sentido, tienes personal a tu mando, alguna vez trabajaste para alguien, alguna vez fuiste independiente, pero ¿cómo fue ese camino, esa evolución? Mira, luego de que hice el curso en el CEFIR, busqué trabajo y me botaron de la primera peluquería que trabajé. Eso nadie lo sabe, ¿no? ¿Por qué? Eso no tenía que decir, las cosas que nadie hacía, las no hacía las Nike. Coño, estaba muy nuevo y la dueña de la peluquería notó que estaba muy novato. Era una peluquería súper linda, de hecho, aquí en Maturín ya no está la peluquería. Pero ella me dijo a la semana que estuve como en prueba, me dijo, conchale, todavía como que no estás listo para atender a las clientes. Me gustaría que te prepararas un poquito más y luego vuelves, tú sabes. No me llames, yo te llamo. Algo así. Salí de ahí llorando, digo, a mi casa. Y nada, pues seguí practicando. Luego trabajé en Abelardo. Ahí me dio la oportunidad el señor Abelardo, un jefe que... Oye, Abelardo, es una escuela, ¿no? Sí, es una escuela. Aprendí muchísimo ahí, de todo. Y nada, súper agradecido con el señor Abelardo. Entré súper, súper novato. No era que hacía las cosas mal, sino que estaba nuevo y era muy lento. Entonces se me notaba lo nuevo. Bueno. Y de ahí estuve en otras peluquerías, como en tres peluquerías, hasta que ya por fin nace Mendoza Group. Y bueno, nada, ha sido una tarea el adaptarme. De cambiar de ser el empleado a ser ahora el dueño de un negocio o el que toma decisiones, ha sido totalmente empírico, diría. Asumir pues esa responsabilidad, el ir aprendiendo poco a poco a ser jefe, a ser amigo y a la vez a mantener una línea que separe la amistad del trabajo. Creo que me ha costado más eso que aprender a trabajar. Y hace falta, ¿no? A tener esa línea bien clara. Y sabes que también hace falta personas que te preparen para eso. Porque sé que existe gerencia de recursos humanos como carrera, pero a veces queremos emprender en un negocio y nos cuesta muchísimo tomar esas riendas. Eso sí es verdad. Saúl, dame tres reglas o normas que yo necesite para trabajar con Saúl Mendoza. Tres reglas o normas. Mira, primero, que estén en tu local. Esto no se hace o esto se hace. 1, 2, 3. Primero, de verdad, la atención al cliente para mí es súper importante. Es súper, súper importante que la persona sea cariñosa con la cliente que va a la peluquería, porque nadie va a un lugar a que lo maltraten si te están ofreciendo un servicio, pues. Eso es verdad. Tengo reglas como cumplir un horario, usar un uniforme. Todas esas reglas en conjunto del equipo, entonces la persona que llegue tiene que adaptarse. Porque si una persona del equipo no cumple la regla, entonces las demás también se embochinchan, pues. Por eso he tenido hasta que sacrificar amistades. Y es verdad, Saúl, porque hay un dicho, o no es un dicho, dicen que en chisme de peluquería o en peluquería siempre pasa. Entonces, debe ser difícil comandar un... No es una peluquería como tal, es un centro de belleza que tiene varios servicios, ¿no?
Sí, pero supieras que, gracias a Dios, en mi salón no ha pasado eso. Te has rodeado de chisme, gente. Nada de eso. De hecho, las clientas lo notan y dicen, ay, se siente una energía distinta, somos un equipo súper unido, nos llevamos súper bien todos. Yo como jefe trato de delegar, de que mira, tú haces este trabajo, tú haces este otro trabajo, no hay peleas por clientes ni por absolutamente nada entre nosotros. Saúl, y de esa clientela que va, que tienen la necesidad, eso es como un mito, de sentarse y empezar a echar cuentos, y empezar a echar chisme o hablar de los demás y de alguien. Tú debes saberte historias de Maturín, sí. Porque llega la gente ahí como a desahogarse, ¿no? Sí, claro. Mira, me ha pasado caso de caso. He atendido... ¿Puedes contar uno? A la amante y a la esposa. ¿Y la manda al mismo tipo? No, bueno, una vez un cliente me llevó a las dos, así, me llevó a una y luego me llevó a la otra. Y una vez atendí a una persona, conocida tuya, por cierto. Y luego vino la esposa y me dijo, vi que atendiste a fulana, quiero que me dejen más arrecha que a ella. Porque vamos a la misma fiesta. No, es una locura. Y las clientes, bueno, al final también terminan teniendo un grado de confianza contigo y te cuentan cosas de su vida. ¿Te ha tocado ser psicólogo? Sí, me ha tocado ser de todo, psicólogo, amigo, el estilista, por supuesto, siempre. Pero no, pasa de todo en la peluquería. Háblame de las bodas. Has hecho muchas bodas, ¿no? Sí, vale, he estado en varias bodas. ¿Has peinado una quinceañera que después la has peinado casándose? ¿No te ha pasado? ¿O alguien casándose que después la has peinado divorciándose? No me ha pasado eso, pero sí me pasó que cuando trabajé por primera vez aquí en Maturín en un evento de belleza, maquillé a una niña que estaba compitiendo. Maquillado, puede ser, sí. Y luego cuando estuve en el Miss Tierra, esa niña tuvo el honor de representar a Monagas, Andrea Cecil. Fue mi Monagas en el Miss Tierra 2019. Entonces, era algo muy emotivo para mí, que la había maquillado aquí en Maturín. Fue la primera niña que maquillé aquí. Luego verla en un concurso a nivel nacional, en sesiones de fotos, con fotógrafos reconocidos a nivel nacional, con una organización, con una proyección excelente. Yo estaba en la sesión de fotos viéndola a ella llorando. Imagínate, oye, vale, qué da sentimiento. Pero no me ha pasado eso de los 15 y luego a la novia, a mí no tengo. Saúl, ¿te acuerdas de esta? Años tampoco, ¿te acuerdas de esta foto? ¿Quiénes son los personajes? ¿Y dónde era? Eso fue en backstage, una peluquería que trabajé en Juanico. Ajá. Y Valentina Alarcón, una niña bellísima que le tengo un cariño grandísimo, está afuera ya del país. ¿Sabes quién te está grabando Rosy ahí? Rosy Salazar. ¿No? Señor por ahí. De cabina virtual. Me conseguí esa foto y dije, bueno, voy a poner en mi historia el antes, más tarde pongo el después. Mira, yo creo que yo no sabía que ustedes iban ese día, Nino. No sabía, porque siempre conversábamos con Flor. Y bueno, grábalo a él. Y entonces, no me acuerdo. Y cuando llegaron, a Flor no le gustaba la camisa que yo tenía. Contando una anécdota de ese día, porque ahora que veo la camisa. Sí. Y me dijo, yo tengo una camisa aquí de un hermano, no sé qué, colócate esta franela. Y yo, bueno, dale, pues yo me cambio. Y te colocaste la franela. Flor también está afuera, backstage, era una peluquería súper bellísima y nombrada en Maturín. Sí, vale. Mucha gente que ya se ha ido. ¿Vale? Saúl, ¿mujeres en tu vida? Mujeres en mi vida, mi mamá, mi hermana. Vas a seguir con lo de las mujeres, mismo. No, mi abuela, mis clientas, mis amigas. No hubo una novia nunca. Bueno... ¡No reventaste ninguna botella por ahí! No, nada de esto. No, siempre definido. Yo tengo una novia aquí tuya. ¿Una novia mía? ¿Cómo? Que me han mandado una foto tuya. ¿Esta es tu novia? ¡Ay! Mi mamá. ¿Es tu mamá? Sí. Oye. Ahí tenía mi mamá como 5 meses que había pasado por cáncer de colon. ¿De verdad, Saúl? Sí. Oye. Ya estaba empezando a crecer su cabello, se lo dejó así ya. Sí. Luego de ahí dice, quiso pintar el cabello. Yo muy curioso, Nino, que trabajo peluquería, hago color, hago mechas y mi mamá no se pinta el cabello. Oye, sí. Luego de que pasó por el cáncer de colon, no quiso aplicarse un tinte más nunca, no quiso hacerse nada.
le tuvo como miedo a los químicos, pues. De verdad. Y a veces las personas se imaginan que, bueno, que mi mamá vive de punta en blanco con, sí, con la mecha, sí, que no, no le sale la raíz. Hay que conocer la mamá de Saúl, ¿sabes? ¿Cómo debe tener a tu mamá, Saúl? Mila Castellano, esos peinados. Es una mujer súper sencilla. De verdad. Ha sido tu apoyo en este... Todo. En a todo. A ella le debo todo. Sí, se vinieron familiares, toda la familia se vino entonces. Mira, primero se vino mi hermana a Maturín a estudiar en la UDO y luego me vine yo, ya había terminado en Carúpano, entonces mi mamá como que, bueno, para que no estés solo, ¿sabes? Si quieres busca trabajo allá o estudia otra carrera, no sé qué. Y así poco a poco luego mi mamá decidió venirse también para estar con nosotros. Excelente. Saúl, recomiéndanos un libro que hayas leído y diga, este libro es interesante. ¿Lees? ¿Te gusta leer de vez en cuando? Tengo tiempo que no leo, desde que estoy viciado en Netflix, ya he dejado los libros, pues. Pero me gusta mucho Quién se ha llevado mi queso, El poder de la oratoria, de Renilla Gosseski, La píldora del crecimiento, de la esposa de Renilla Gosseski, que no me acuerdo cómo se llama. El Gloria, poder de la oratoria. Uno, Ismael Cala. Poder de saber escuchar, algo así. Me gusta muchísimo también. Una película que no, te no haya hecho llorar, pero ya como me dices, yo creo que todas. Pero una en especial que tú digas, si la ves... Chamo, Coco. Coco, de verdad. Coco me hizo bueno, llorar. Bueno, tiene una historia. Yo lloro con Aquaman. ¿Quién llora con Aquaman? Yo. Pero sí, Coco me hizo llorar muchísimo, chamo. De verdad. Muchísimo, muchísimo. Una película que te toca. Creo que hasta el que no llora se le aguan los ojos por lo menos. ¿Lloraste en tu casa o en el cine? En el cine. En el cine. Excelente. ¿Muerte de algún famoso que te haya hecho llorar o llegado ahí? ¿Algún famoso, artista, conocido, cantante? Diría que Mónica Spear fue... una muerte que me generó algo de impotencia, porque me gustaba mucho como artista, me gustó mucho como Miss, y la manera en la que pasó me conmovió, me tocó. Es verdad. Vamos con unas preguntas rapiditas, tú me vas a contestar con una sola palabra. ¿Sí vas? Malo, porque no pienso y no sé qué suelto. No, son... hago siempre las mismas para que no haya diferencia. Okay. Una comida. Una comida, me encantan las patas de pollo, Nino. De verdad. Seis cosas que nadie sabe de ellas. Mira, pero cuando me dio de que comía patas de pollo todos los días, la comía feliz. Ahora, como las hace mi mamá, ya te iba a decir, no ahora, hace nadie. Ahora dime tú, fritas, guisadas. Porque patas de pollo fritas sería raro, ¿no? Es que tiene mucho colágeno. Un color. El blanco. El blanco. Un olor que te desagrade. El pupú. ¿Cuántas velas has soplado? ¿Cuántas velas he soplado? Ahí es mi edad. ¿Ah? Ahí es mi edad. No sé. Coño, no sé. ¿Cuántas velas he soplado? Puede ser doble sentido, quién sabe. Si la gente piensa así en sus casas. No lo tengo contabilizado. Saúl, ¿tú crees en los extraterrestres? ¿Crees que nos vigila? Tengo una amiga a la que le he hecho mucha broma con eso, pero no me meto a indagar respecto a eso. Es un tema que... ¿No crees? No, no. Creo que no. No creo, no creo. Y Saúl, esta pregunta... Creo que no creo. Por tus amigas, por lo que dicen por ahí. ¿Tú crees que mujer que come no tira? Eso es mentira. Es mentira, ¿verdad? Eso es mentira. Las he visto con cuatro perros calientes. La digestión dura 2 horas. Meneando la chapa, las he visto por ahí. El que quiere, quiere, Nino. Para Saúl, eso lo que hace falta es ganas. Tres personas importantes en tu campo, en el campo del trabajo. En tres personas así importantes, puntuales. Importantes para mí, sí. En lo personal, bueno, tengo... Ay, chamo, lo que pasa es que todo mi equipo lo quiero mucho. Sí, pero digamos que todo mi equipo de trabajo, de verdad. Nómbrame tres, pues. Bueno,
Tengo una relación amistosa que para mí es alguien que ya considero familia, que es Joseph Márquez. Está trabajando conmigo desde que empecé. Chiquinquira Fleming, súper conocida también en Maturín, Chiqui Show. Chiqui. Y Alexander Astudillo. Son personas que han sido amigos, compañeros y que han tenido la madurez para entender esa línea de la que te hablaba de lo que es trabajo y amistad. Y has evolucionado porque siempre ellos están ahí también. Claro. O algunos se han unido luego del proyecto. Chiqui está nueva, pero éramos amigos ya hace un tiempo. Y Alexander y Joseph sí están conmigo desde el inicio. Estaban en el centro, ¿no? Y eran mis amigos antes de tener la peluquería. Excelente. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hace Alexander y Joseph? Joseph trabaja integral, barbería y estilismo, y Alexander trabaja solo estilismo, solo cabello. Ok, bueno, los que no nombraste te lo van a agradecer, Saúl. Porque ahora viene nuestra sección, lo bueno, lo malo y lo feo. Te voy a nombrar a tres personas. Y tú me vas a decir, vas a poner lo bueno, lo malo y lo feo. Ejemplo, vas a seleccionar uno, dices lo bueno, seleccionas otro, dices lo malo, y seleccionas otro y dices lo feo. ¿Sí va? No, todos tenemos algo malo y todos tenemos algo feo. Exactamente, por eso. Tenemos a Joseph Márquez, a Chiqui y a Alexander. Lo bueno, lo malo y lo feo, organízalo. Bueno, lo bueno, vamos a decir Alexander. Siempre he hecho broma en la peluquería y le digo que es la máxima. Es la máxima. Lo malo Chiqui y lo feo Joseph. Lo malo Chiqui, algo. Ah, lo malo Chiqui, algo. Chiqui es terrible. Su carácter. Es alguien que siempre tiene la respuesta ahí en la punta de la lengua, que es súper frontal, que te dice las cosas. Me he echado mis agarradas con ella, pero siempre luego mediamos. Y Joseph Mack, excelente. Tú has pasado toda la sesión. Vamos a brindar un brindis, ¿vale? Vamos a ver qué fotico bueno, tengo por acá. Nino, te tengo miedo con esas fotos, Nino. Sí, ¿vale? Creo que borré todas las de la ¿dónde época fue esto? Chamo, eso fue en mi Supranational en el 2019. No lo habías nombrado al principio, ¿no? Nombraste mi tierra, Sí, mi tierra, mi Venezuela. Ah, fuiste a Globovisión. Latina, Venezuela. Has ido a los canales nacionales, ¿no? También, sí, hemos hablado de eso. Hasta en TV estuve. Sí, Venezuela, TV. Esto fue en Globovisión, Miss Supranational. Supranational, sí, eso fue en Globovisión. Estuve en Venevisión también cuando la presentación a la prensa de las candidatas de Miss Venezuela. Y en TV cuando inició, me invitó un amigo estilista que también me ayudó muchísimo. Y estuve en... ¿Cómo se llama? Iván Milán, es estilista de México. Iván Milán fue también un gran apoyo para mí cuando estaba iniciando en peluquerías. Y no recuerdo el nombre del programa, chamo, pero era un matutino. Saúl, ¿quién es el dueño de este globo? Bueno, chamo, ese globo ya no existe, obviamente. ¿Cuánto tiempo tiene esa foto, Saúl? Como 2 años, Nino. ¿Dos años? Como 2 años. Vamos a ver si sigo bajando unos kilitos para tomarme otra foto así. Vas a hacer otra foto. Vamos a ver si tengo una actualizada por acá, ¿vale? Creo que esta, ¿qué año? Fue del mismo año. Tiene como 2 años también, creo. Estaba súper delgadito ahí, ¿vale? Ahora, Saúl, dime algo en tus redes sociales personales. ¿Las chicas no te echan los perros por privado? ¿No hay chicas que te escriben? Oye, vale, moreno, ellos. Me ha pasado con una que otra, pero obviamente no procede. Pero sí te atacan, sí te atacan de más, ¿no? No de más, Nino, pero... No las chicas, pues. Los chicos también te escriben. Oye, vale. Uno que otro, por ahí. Uno que otro. Porque siempre, a mí, míreme. No, o sea, no me crees un problema, Dios. Sí, yo no tengo ese, yo no tengo ese cuerpo y me escribe, Ay, no me crees un problema. Una retrofoto, ¿quiénes son ellos? Oh, está Chiqui Fleming.
Oye, Chiqui, esas botas, vale. Valentín Alarcón. Y este muchacho es un coleado, porque no sí, lo conozco. Sí, sí, vamos a cortar. No sé. ¿Cuánto pesabas ahí, Saúl? Chamo, como 75, no sé. Estaba súper delgado. No, es que estaba súper... Pura oreja, ¿ves? Usabas ropa ancha, porque ya estabas... Sí. Participabas en desfile y tenías un cuerpo definido, ¿no? No, pero ya ahí como era, que no estaba entrenando. ¿Fue antes entonces? No, eso fue después. O sea, ¿ha sido esporádico en eso de entrenar entonces, del gimnasio? Sí, chamo, soy flojísimo. Sí. Voy 4 meses, 5 meses, luego no voy 3 meses más y así retomo. Y, ¿cuándo piensas volver? Que te extrañamos en el gimnasio. ahorita estoy entrenando. Saúl, ¿qué es lo loco que te ha, qué más loco que te ha pasado en tu trabajo? En mi trabajo, mira, tenía un muchacho que lavaba cabellos y tenía unos envases con acondicionadores, champú, y había comprado un suavizante. Y el envase no tenía etiqueta. Y le colocó a la cliente suavizante en la cabeza como acondicionador. Wow. Gracias a Dios no fue nada grave, no pasó nada malo en el cabello. Pero yo lo quería matar. Cuando me dice, mira, pero este acondicionador no, como que no hidrata el cabello, está como seco. No, tonte dar olor. Ahora suele pasar que se enteró. No, la cliente no se enteró. Mira, tú que no estás. Y la que vean esto va a decir, ¿será que pasó conmigo? Mira, tú que estás viendo, te echaron un suavizante. Pero no, no pasó nada malo. Gracias a Dios la cliente quedó encantada con su trabajo de color. ¿Y algún cuento así loco que llegue alguien y por qué tú me cuentas esto a mí? Sí, hasta me han mostrado fotos mismo. ¿Sí? Nudes así. Ve lo que me manda, ve lo que me manda. Y yo, coño. Ve lo que me manda, Saúl. ¿Qué piensas tú? Mucha información. Dame mi opinión. Excelente, Saúl. Tu equipo de trabajo. ¿Qué ha aprendido? ¿Qué crees que ha aprendido cada uno de los que trabajan con Saúl Mendoza de la organización? Mira, del grupo. Mira, todos venimos aprendiendo, porque no solo ellos aprenden de mí, sino yo también de ellos cada día, pues. Ahorita, por cierto, está Chiqui, que es la manicurista en Caracas, en un curso. Y bueno, hemos aprendido a entender que somos familia, pasamos todo el día juntos, pasamos más tiempo en la peluquería que en nuestras casas. Entonces hemos entendido que tenemos que llevarnos bien, que tenemos que apoyarnos, y así somos para todos siempre, pues. Vamos y comemos juntos cuando tenemos la oportunidad. Hace como 2 semanas nos fuimos a la casa a ver películas y hemos entendido que tenemos que ser amigos, nos invitamos a los cumpleaños, nos invitamos a cualquier ocasión, y por eso estoy súper feliz con mi equipo, de verdad. ¿Cómo está el corazoncito de Saúl? Enamorado. excelente. Está bien, Saúl. Vale, está bien, está feliz. Excelente, eso es importante en estos tiempos. Claro. En estos tiempos de pandemia, yo por lo menos estoy, Saúl, no me quiere nadie, vale. Estamos siempre accesible, Nilo. A ver qué pesco. Vamos a hacer unos premios, Saúl. Si Saúl tuviese que entregar unos premios, ¿qué nombre les pondría? Unos premios, Nilo. Chao. A la constancia, dedicación, a lo mejor del estado Monagas, lo mejor de lo mejor. Premio a la excelencia. ¿No? Premio a la excelencia. Vamos a hacer los premios a la excelencia. Yo te voy a nombrar los premios sin nominados. Tú me vas a decir solo los ganadores. ¿Sí va? Tienes el derecho de entregar esa estatuilla a los ganadores. Ok. No participas, no participo. No puedo ganar. No puedes ganar. No puedes ganar tú tampoco. No. Somos clase aparte, hermano. Estamos entregando ya los premios. Eso es oro. Estamos entregándolo. Mejor estilista del año. Mejor estilista del año. Yo se lo doy a Mariano Oporto. Mariano Oporto. Lo sigo en Instagram y
Amo su trabajo, de verdad, y toda la proyección que ha tenido. De hecho, un monaguense que está ahorita en Miami tuvo la oportunidad de maquillar a Norquis Batista ahora que se casó. Sí, ¿verdad? De peinarla. Uy. O sea, me parece que está haciendo un trabajo excelente en redes y todo el reconocimiento que está teniendo allá. Monagas está súper representado por allá. Maquillador del año, masculino. Masculino, se lo doy a Manuel. Emmanuel Urbina. Femenino. Femenino y Jerlin. Eso no lo dudo. En su premio acá, tienen que venirnos a buscar. Vamos con algo de la farándula. Animador del año o animadora, vamos a ponerlo. Chamo, a mí me encanta Karen Marín. Karen Marín. Estuvo me fascina por aquí. Karen. De verdad, es una muchacha súper súper fluida, súper elocuente. Yo me quedo impresionado como ella puede llenar un escenario siendo tan chiquitica, ¿no? Sí, verdad. Tú le das un micrófono y Karen se instala a hablarte y si no le dices párate, no para, pues. No sé cómo procesa tanta tanta información. Estilista nuevo del año. Estilista o Nobel. Nobel del año. Chamo. Que tú digas, hay que prestarle atención. Mira, tengo un muchacho que me parece que es un talento espectacular. Se llama José Ángel Mayorga. Con mucho talento y está gustando muchísimo su trabajo en el salón. ¿Y maquillista Nobel? Maquillista Nobel. Hay una muchacha que se llama Mavi. Mavi. Mavi Makeup. Ah, Mavi Makeup. Me gusta muchísimo. Es súper, súper activa en redes. Mejor amigo del año. Mejor amigo del año. Dios mío, tío, todo. Mejor amigo del año. Mira, Miguel Mata. Vamos a dejarlo de ahí para que no se ponga celoso. Claro, se ha mandado el mejor amigo del año. Mejor serie del año que hayas visto y digas, ¿ves? Supieras que ahora que estoy viendo La Casa de Papel. La Casa de Papel. Y ya una tiene película tiempo, de Netflix. Me gusta muchísimo. Que digas, me gustó esta película. Película Nino. Te veo. Grupo o cantante del año. Monaguense. Chamo, lo que pasa es que no me vas a decir que no, es que no hemos salido y no. No. Si tenemos nuestros cantantes. Eso es como que no. Esa no la puedo pasar. Vamos a pasarla, pues. Local de comida rápida del año. De eso sí sabe. Son muchos, ¿no? Pero se lo llevó. Me gusta mucho Paparazzi. Paparazzi. Bueno, aunque eso no es tanto comida rápida, pero vamos a dárselo a Paparazzi. Locutor del año. ¿Escuchas radio? Muy poco. ¿Locutor o locutora? José Maestre, creo que se llama. José Maestre. Has ganado varios premios, José Maestre, por aquí. Me gusta muchísimo. José Maestre. Peluquería del año, si puedes incluir en tu salón. Ahí sí. Peluquería del año, bueno, si puedes incluir Mendoza Group, claro. Vamos a decir Mendoza Group. ¿Cuál más? ¿Hay otra? No, bueno, que hay varias peluquerías buenas, de verdad. No, yo creo que no. No hay que quitarle el mérito a nadie. Me gusta muchísimo Reina Steel, Sakura, Vanespa. Hay talento en Maturín. Verdad que sí. Saúl, ¿has colaborado en las intenciones sexuales de alguien? ¿Cómo así? En tu trabajo. Parajéamelo. Ejemplo, por lo menos tuve un bartender y con su trabajo colaboró en las intenciones sexuales de alguien. Quiero gustarle, o mira, quiero que se rasque rápido esa chama que está sentada ahí, o mira, voy a salir con este tipo, quiero. No te han dicho, mira, ponme lo más bella posible porque esta noche. No, eso sí. Hay guataca, entonces sí. La cliente. Sí, está, tengo muchos amigos, pocos amigos, pero bien concentrados. Puedes confiar en alguien, en alguna. Mira, sí, tengo muchos conocidos, pero amigos. Un pana, ejemplo, que te preste plata, que te diga, necesito para ahorita $200. Si tienes alguien que te preste $200.
Supongo que sí. Pero gracias a Dios no he pedido prestado. Vamos a hacer una prueba, Saúl. ¿Cómo? ¿Te parece? Le escribo a alguien ahorita. No, lo vas a llamar. Lo voy a llamar, lo pongo en altavoz. Lo pones en altavoz. Mira, necesito $200, le ponemos 200 o 100. Y si me dicen una grosería aquí, no importa. No importa. Llama a tu amigo, vamos a ver. Llamo. Ponlo en altavoz. Vamos a llamar a Chiqui. Chiqui, necesito $200. Chiqui, necesito $200 para mañana, ¿me lo podrás prestar? Siento que me puede decir cualquier loquera, por eso la quiero llamar a él. Pero es loca. Porque di... suscriptor que llamaron. La cobertura, ¿verdad? Sí, chaval. Puede ser. Necesitamos alguien que diga te lo llevo mañana. Vamos a llamar a Joseph, pues. Ok, te los tengo mañana. Te los tengo mañana. Ok, Saúl. ¿Cómo estás, Joseph? Necesito $200 para mañana, amigo. Ay, amigo, estoy pelando. No me responde. Ahorita me responde y me dice, ¿qué quieres? No irá en vía. No, yo no sé, no creo. Ese está en casa. Nos quedaron mal, ¿no? Intento fallido. Si ejemplo, te quedas accidentado, ¿tienes algún amigo que tú digas y no te deje mal? Coño, sí. Mi mecánico, de verdad que... No te creas, vamos a llamarlo. ¿Ah? ¿Lo llamo? Mira, ahorita se arrecha y después me quedo, ¿verdad? No, de la última vez, no, ya resolví, hermano, ya resolví. Pero vamos a ver, es para ver qué te hice primero. No, hermano, ya resolví, ya vinieron los panas. Pero a ver, ¿qué te hice? No, hermano, está ahora, está lloviendo. Págame el taxi, pues. Si se viene ese hombre... Después no me contesta la llamada otra vez. No, mano, ya resolví. Resolví, gracias. ¿Será que este? ¿Será que la gente sabe que estoy en cabina virtual? Que no me responde. Mira, estoy llamando de verdad. Estoy quedando mal a Saúl, ¿vale? Todos van a decir, oye, ¿para qué no llamas? ¿Para qué? Pero lo bueno es eso, que sí tiene, ¿no? Sí, vale, sí, que uno pueda confiar ahorita. Mecánico que... Oye, hermano, me quedé así. Gracias a Dios, las veces que lo he necesitado. Hermano, ya necesito voy. $100, trae 500, 1000. Esperemos que no se dé ese escenario. Bueno, Saúl, de verdad complacido de haberte tenido acá en nuestra cabina virtual. Un placer conocer tu historia, aprender de ti un poco más. Me alegra siempre ver las redes sociales, cómo evoluciona la gente que tenemos en el entorno, la gente que aporta y que aporta, crea y abre puertas para que los demás también subsistan y le echen pichón. Ejemplo, cuando Chiqui, que se vino del Perú, comenzó a trabajar aquí, tus amigos de estuvieron en la primera peluquería, vénganse que vamos a armar esto. Alguien que te pidió una oportunidad y está allí. Alguien que pone a trabajar y lo pusiste ahí a echarle suavizante a la gente en la cabeza. Esas cosas de verdad que se agradecen. Es gente. Cosas que pasan. Es gente y que. Bueno, que, ya le toca resolver, pero. Que hay que resaltar y conocer porque nos sentimos identificados, porque venimos de abajo, no es que somos millonarios, pero millonarios son los que le están echando pichón ahorita y sin necesidad de tener mucho dinero, pero que tratan de subsistir sin irse del país. Claro, podemos ser millonarios en otras cosas también que no sea así es. Dinero, pues dinero al final no... Yo digo que mientras no nos borren la sonrisa, hermano, no nos borren la sonrisa, nos podamos pintar el pelo del color que queramos, mantener esa alegría siempre, estamos vivos, hermano. Mientras respiremos, estamos a la orden por allá, por Mendoza Group, Dino. Y bueno, nada, igual agradecido contigo con abrirme las puertas de esta ventana que tienes ahora, que es cabina virtual. Bravo para ti, por esta iniciativa. Por para mí, el equipo de producción, muchachos. ¡Aplausos! Por quedarte apostando por nuestro país y por...
por tener esa motivación para el talento regional, para lo que podríamos decir figuras públicas a nivel regional, que somos personas que trabajamos día a día por hacer las cosas bien, por hacer las cosas cada vez mejor. Te veremos próximamente en una pantalla, haciendo algo, tutoriales. Me han propuesto varias veces para tener que sea un espacio en televisivo, pero le tengo como un poquito de miedo. Ahora lo de tutoriales y eso lo estoy lo estamos digiriendo. Ok, vamos a ver, ¿sí? Has llegado al sitio. Bueno, de verdad, Saúl, agradecido, hermano. Que sigas cosechando éxito. Un saludo a tu equipo. Vamos a brindar y a tomarnos lo que queda. ¡Salud!